El ataque al sitio web del CNE tuvo un volumen nunca antes visto. Segunda parte. ¿Cómo es la seguridad del sistema electoral? El profesor Víctor Teoctisto afirmó que los esquemas de seguridad, como SHA-256 y AES, son tan robustos que desencriptarlos requeriría 400 años de computación, por lo que no hay denuncias de alteración de datos durante la transmisión. Ataques cibernéticos al CNE. El ataque al sitio web del Consejo Nacional Electoral, donde deberían publicarse los resultados de las elecciones, incluyendo los resultados mesa por mesa. Y el ataque al sistema de totalización, que ralentizó por algunas horas la carga de información desde las máquinas electorales a los centros de totalización. En los últimos días, agencias de informática tanto de Rusia como de Estados Unidos, comprobaron que los ataques cibernéticos superaron los 30 millones desde el 27 de julio al 1 de agosto, teniendo su pico más relevante el día domingo 28. Aunque el sistema electoral estaba preparado para algún ataque, no se esperaba el volumen tan masivo de lo que ocurrió el 28 de julio. Existe también una alta sospecha de que desde algún gobierno enemigo y servicios privados de bots se propagó este ataque que llevó al CNE a apagar su sitio web temporalmente, limitando la publicación de resultados mesa por mesa.